Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Hoy vamos a hablar a propósito del centenario de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, para lo cual hemos invitado a su directora, la máster Ligia Murillo Castro. Ligia, muchísimas gracias por venir a visitar a Conciencia el día de hoy y hablar de un tema tan importante y trascendental en la historia de Costa Rica. No, más bien, muchas gracias por invitarme. Esta es mi segunda vez en este programa desde que soy directora y la vez pasada hablé de investigación. Hoy vengo a hablar de su escuela en su conjunto y sus 100 años de consolidación. Y casualmente hablemos antes de esos 100 años. ¿Cómo era la enfermería de aquel entonces para ubicar a nuestra audiencia, Ligia? Sí, la enfermería empieza en el año 1899. Cuando los médicos en ese momento, el sistema de salud tenía muchas muertes maternas que se daban porque los partos se atendían en las casas, igual se moría el niño. Entonces, el grupo de médicos que en ese momento estaba se preocuparon mucho y les dio la idea de crear un personal que les ayudara a ellos en esa parte donde los índices de mortalidad materna e infantil eran tan altos. Entonces ellos crearon a la enfermería obstétrica. Entonces ahí aparece en esa época la primera escuela que es la escuela de obstetricia para formar obstétricos, ¿verdad? En ese momento, pero precisamente era una disciplina que en ese momento era comandada por los médicos, ¿verdad? Y que de alguna manera pues sí vino a solventar las necesidades que el país tenía en ese momento. Enfermeras en esos años muy bien preparadas que realmente pues lograron bajar los índices junto con los médicos en ese momento. Eran médicos formando obstetras, Eran médicos formando básicamente. obstetras y después ya cuando se funda la escuela, la propia escuela empieza a fundar sus propias enfermeras obstétricas. Antes de la fundación de la escuela, quiero preguntarle, ¿en ese momento estaba en la escuela de medicina? La escuela de medicina, sí, la Entonces, facultad de medicina. enfermería o la escuela de obstetricia estaba en la escuela de medicina y Sí. posteriormente se funda la escuela de enfermería como Sí, tal. era lo que actualmente existe ahora como el Colegio de Médicos y Cirujanos. Eran los que estaban en ese momento comandando o dirigiendo la escuela de enfermería obstétrica. Ya una vez que inician ellas, ellas empiezan a preparar sus propios profesionales. Pero seguidamente, ¿verdad? Se hace un estudio que el mismo sistema de salud pide por los índices que tenía también de infecciones y todas las enfermedades, el perfil epidemiológico que se daba en ese momento, piden un estudio a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, y ellos ahí recomiendan que ya es importante que se funde una escuela y que la escuela sea ya dirigida por enfermeros. Entonces, en 1917, por eso es que ahorita, en este año del 2017, 100 años. estamos exactamente cumpliendo los 100 años, se funda la primera escuela. Y ya en 1948, ahí en ese periodo también sigue de alguna forma dirigida por médicos y ya en 1948 se nombra la primera directora de enfermería que es Sor Ángela Lasso. La enfermería también históricamente en ese momento, en esa época, era muy común que las religiosas estudiaran enfermería y se dedicaran a la atención propiamente. Entonces, esa fue la primera directora que fue una monja, ¿verdad? En ese momento también se hacen algunas modificaciones al plan de estudios, se integra lo que en esa época se llamaban los laboratorios. Llegaron a llamarse las salas de arte, que era donde los estudiantes practicaban algunos procedimientos, ¿verdad? La enfermería tiene una parte que es muy técnica, que es de destrezas y habilidades, una parte, no todo su complemento como profesión. Y es curioso porque hoy nos damos cuenta que eso es lo que hoy tenemos como simulación clínica, que posteriormente podemos hablar, cómo enseñar simulación clínica ya con otra tecnología, ya no tan manual y tal vez con modelos, que a mis compañeras no les gusta que mencionemos la palabra muñecos, ¿verdad? Que tuvimos una muñeca desde esa época que todavía conservamos.
Ahora hay modelos diferentes, ¿verdad? Y es importante porque de alguna manera pues la enfermería nace con eso, nace también con algo muy importante que es la salud pública. O sea, no formamos, que inclusive en este momento también se conserva, no solo formamos enfermeros para atender enfermos, sino también para que puedan evidenciar aquellas necesidades que las personas tienen dentro del ámbito fuera del hospital, dentro del ámbito laboral, en la comunidad, en la casa, ¿verdad? Entonces el enfermero puede estar en todos esos espacios y no necesariamente está siempre atendiendo enfermos, también está previniendo la enfermedad, promocionando la salud, ¿verdad? Sin lugar a dudas, un profesional de la salud completo. Es un profesional de la salud. Llama la atención, Ligia, y usted hizo alusión un poco a eso, de que al inicio de la carrera eran solo mujeres. Solo a las mujeres les interesaba estudiar enfermería. ¿Cuándo es que ustedes reciben los primeros hombres para ser enfermeros? Como en el año 60 empezamos a tener el primer hombre y ahí continuamente la carrera se fue consolidando, fueron ingresando más hombres a la carrera. Actualmente, eso le iba a preguntar, ¿actualmente cuál es la proporción? Tenemos un 20% de hombres. Bueno, es una diferencia abismal. Sí, hay bastantes, podríamos decir, en relación al pasado, ¿verdad? Que se estudiaba poco enfermería por los hombres. Y como te digo, sí fue muy paulatino, pero actualmente es aproximadamente un 20%. ¿Y se mantiene constante en los últimos años, un 20%? En un 20% se mantiene. Porque yo me imagino que fueron muy pocos al inicio, llegó y se estabilizó y se ha mantenido... Se ha mantenido constante esa proporción, sí. Qué interesante. ¿Cuántos estudiantes ha graduado la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica? Bueno, en 100 años, 8.000. ¿8.000? 8.000 graduados. Increíble. Sí. ¿Y qué porcentaje representará esto, Ligia, el total de enfermeros en Costa Rica? Con esto le quiero preguntar, ¿hay otras escuelas de enfermería en Costa Rica? Bueno, nos quedamos cortos, sí, porque hay 7 escuelas más privadas, formando enfermeras. 7 más, eso era sí, de mi desconocimiento. 7 escuelas más de privadas, somos la única... Siete privadas y la única escuela pública es somos nosotros por la Universidad de Costa Rica. Entonces, sí, eso en el pasado, en la década de los 60, de los 70, había déficit de enfermeras, pero desde el momento que nace la universidad privada, empieza la competencia de que empiezan a surgir otras escuelas por otras universidades, entonces hay más bien una sobrepoblación, igual que pasa en otras profesiones, y un precarismo muy grande porque actualmente entonces la caja está contratando los enfermeros, graduados nuestros y también los de privadas, como auxiliares de enfermería. Entonces es un subempleo que se está dando y nosotros decimos que más bien es algo muy precario que se está dando en la profesión, porque en lugar de surgir, ¿verdad? Y en el caso de enfermería específicamente, podría decir que es algo que nosotros analizamos, si los costarricenses están a través de sus impuestos contribuyendo a que nosotros tengamos un fondo para la educación superior, tendrían derecho de ser atendidos por el mejor profesional. Correcto. Que puedo decir sin ofender a las otras universidades, que es el de nosotros, porque es una carrera acreditada por el SINAES, aunque hay otras carreras también de enfermería acreditadas. Vamos a hacer una pausa porque quiero insistir un poquito en este importante punto en el siguiente segmento. Ya regresamos. Gracias por continuar aquí en Conciencia. Estamos hablando con la máster Ligia Murillo, quien es la directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica, y estamos hablando a propósito del centenario de la fundación de la escuela. Quiero insistir un poquito en ese punto que cerramos, en el cual cerramos el segmento anterior, la diferencia curricular entre las universidades privadas con la carrera de ustedes. Según entiendo, porque me han dicho algunos jóvenes conocidos, es más corta la carrera en las universidades privadas, Ligia. Sí, porque ellos están trimestralizados o cuatrimestralizados. Y la hacen más rápido. La hacen más rápido las carreras de nosotros, como son las carreras... No es que lleven menos cursos, llevan los mismos cursos, pero más cortos. No son los mismos cursos, los planes son diferentes. Son muy diferentes. El plan de nosotros se caracteriza por ser un plan que tiene salida a la licenciatura, que dura 5 años. Tiene insertado liderazgo,
los estudiantes estudian género, todos los aspectos relacionados con derechos humanos y violencia, tienen insertado investigación. También la carrera está contemplada en los cursos de enfermería en el ciclo de vida del ser humano. Se empieza con el niño sano, en la casa, en los Cincinnati, en la comunidad, después se ve el niño enfermo en el hospital, después se ve el adolescente, donde el adolescente los problemas que tiene no son tan biológicos como los adultos, ¿verdad? Son más sociales, ¿verdad? Que es que inicia relaciones muy precozmente, sexuales, el embarazo en el adolescente, a veces por su vulnerabilidad, fuman, consumen alcohol, llegan a otras drogas, desertan del colegio. Entonces, bueno, también enseñamos a nuestro estudiante a atender esa población de adolescente que tiene, diríamos, más problemas sociales que otra cosa. Y trabajamos en las prácticas con los colegios de secundaria, con colegios vulnerables, con muchos problemas de tipo social. Después se pasa al curso del adulto sano, que se trabaja en las prácticas, en la teoría, ¿verdad? En todo el plan de estudio, la teoría se da en el aula universitaria y la práctica se da en los diferentes escenarios del sistema de salud, llámese, como mencionaba antes, la casa, el hogar, la comunidad, el EVAIS, las clínicas de segundo nivel, los hospitales altamente especializados que están en San José y los que están en el área metropolitana, algunos calificados como periféricos y regionales, donde también se hacen prácticas ya a partir de tercero, cuarto y quinto año, que se ve un poco más como tenemos como una mitad que es hospitalaria y otra mitad que se hace fuera del hospital, porque estamos formando un enfermero para visualizar a la persona de forma integral. Claro. Entonces hablábamos antes de la salud pública, que prácticamente la salud pública es un eje importante, un contenido importante para poder entender al ser humano, ¿verdad? Un ser humano muy, muy complejo. Entonces hay un autor que ha hecho mucha investigación en Canadá que se llama Michael Marmol, que ha creado una teoría o un enfoque que se llama los determinantes sociales. Entonces esa parte nosotros se la enseñamos mucho al estudiante, que es la forma en cómo las personas nacen, viven, se desarrollan, crecen, trabajan, llegan a la adultez mayor y después mueren. Entonces, que hay factores dentro de ese ciclo de vida del ser humano que afectan la salud física, pero que tienen que ver con situaciones psicológicas, que tienen que ver con situaciones económicas, para que la persona tenga un trabajo digno, para que la persona tenga... Y la única forma de ver eso es integralmente. La forma de verlos integralmente. Entonces, también eso atañe al sistema de salud. ¿Cuál es el sistema de salud que, a pesar de que decimos que somos beneficiados por tener un sistema de salud nacional público, tiene sus situaciones que no son tan, claro, tan buenas, como las filas en las cirugías, en los medicamentos, en las citas? Bueno, pero ¿cómo entonces enseñamos a ese profesional a desempeñarse en ese mundo real, verdad? Muy complejo. El mismo principio de humanización que tiene que tener el personal que atiende pacientes, ¿verdad? Que atiende la salud. O sea, hemos visto y todos lo tenemos bien documentado, ¿verdad? Que muchas veces se falta al respeto y a la cortesía mínima, claro, necesaria, ¿verdad? Para atender, claro, a un adulto mayor, a una persona con necesidades, ¿no? Claro. Me parece que eso es fundamental. Uh-huh. Y yo estoy seguro que el currículo ustedes contemplan todo ese tipo de conocimiento. Sí, en 5 años se desarrolla integral toda esa parte, ¿verdad? Y ¿Cuántos estudiantes ingresan, Ligia, en la carrera por año? Bueno, ingresan 80. 80. Lo que pasa es que siempre se van algunos, ¿verdad? Y más o menos los grupos nos quedan como en 60. Actualmente tenemos un padrón activos como de unos 600, pero ya que están propiamente en la carrera, los que van paulatinamente llevando el plan de estudios, son aproximadamente 374 estudiantes. Hay algunos ahí que se pierden en los cursos de ciencias básicas. En las químicas, por lo general. Que repiten en las químicas, en las biologías. Sí. Entonces, pues ahí duran un poco más. ¿Cuántos profesores elige en propiedad? En propiedad 30 y aproximadamente como 45 interinos. 45 interinos que, sí, llegan a dictar un curso, sí, particular. Nosotros hemos tenido que aumentar la contratación de profesores
interinos, precisamente porque los profesores en propiedad no nos alcanzan. Precisamente por el convenio UCR-Caja, donde la caja nos exige, por esta proliferación de universidades también, donde todos chocamos en los hospitales y también en otras áreas, de que debe haber un profesor por cada 3 estudiantes. Entonces, eso ha hecho que realmente necesitemos muchos profesores. Más profesores, claro. Porque ya hablamos un poquito de la inserción laboral, usted habló de subempleo, pero esos 374 que están activos, ¿un porcentaje importante encuentra trabajo inmediatamente o cómo está esa situación con enfermería? Si va a la caja, tiene que hacer fila, ¿verdad? O sea, tiene que hacer su solicitud y ahí lo dejan porque está compitiendo con otras personas, ¿verdad?, que están en igual condición, graduado por universidades privadas. ¿Y esa es la fila típica de la caja o es un poquito más rápida? No, es bien lenta. Yo creo que más lenta todavía. Más lenta todavía. Entonces, bueno, una vez que llega la fila y lo contratan como auxiliar y ahí tiene que esperar turno a que haya una persona que se jubile, a que alguien se incapacite, para que de acuerdo al puesto que tiene en la fila lo vayan ascendiendo y vayan viendo su desempeño. En la parte privada, en las clínicas privadas, sí los contratan, se los llevan inmediatamente. ¿Los de la Universidad de Costa Rica? Los de la Universidad de Costa Rica, porque ellos tienen mucha confianza en lo que nosotros formamos. La mayor parte de los graduados, la mayor parte, no digo que no hayan de universidades privadas, pero la mayor parte de nuestros graduados, lo vemos como una lástima por lo que decíamos anteriormente, porque las personas, la sociedad costarricense necesita ser atendida por los mejores profesionales, pero no es así la realidad. Y la otra parte que se está dando mucho es que los enfermeros, también nosotros les enseñamos lo que es la gerencia de proyectos y aprenden a hacer proyectos. Hay una gran necesidad ahorita por la población, la alta población de adulto mayor, de que las personas necesitan ser ayudadas en las casas, ¿verdad?, para atender a adultos mayores. Entonces, ellos han creado sus propias empresas y se han hecho grupos, ¿verdad?, donde se montan sus asociaciones y venden los servicios de enfermería que funcionan muy bien. Sí, sí, sí. Y la gente que los puede pagar, pues ahí están muy contentos, claro, con los servicios. Claro. Y es un servicio caro. Yo tengo mi propia experiencia. Ya regresamos para el tercer segmento. Estamos conversando con la máster Ligia Murillo, directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Costa Rica. El componente de investigación en la Escuela de Enfermería, Ligia, coméntenos, ¿hacen ustedes investigación? ¿Qué tipo de investigación? ¿Cuánta gente se involucra? ¿Es reconocida como parte de la carga académica que llamamos de los profesores? Sí, sí es reconocida, claro. Las diferentes gestiones de la universidad nos han apoyado mucho, las vicerrectoría de investigación, y nos dan tiempo, pero no hay un tiempo para todos, ¿verdad? Entonces, algunos profesores tienen que retomar la investigación, como lo hacemos todos, por una sobrecarga. Y la investigación está insertada en todo el plan de estudios. A partir del segundo año, el estudiante en cada curso, cada profesor le va a exigir o a enseñar dentro de ese proceso investigativo. Los proyectos están inscritos en un programa que se llama el Programa de Enfermería, en Investigación en Enfermería, que en este momento contemplan dos programas, el programa de investigación basado en la evidencia y el programa de enfermería propiamente dicho. El programa de enfermería basado en la evidencia trabaja con equipos de grupos de investigadores de los hospitales, especialmente los altamente especializados, los que están en el área metropolitana. Hospitales clase A, ellos han desarrollado diferentes tipos de investigación, que investigación basada en la evidencia puede ser un procedimiento, ¿verdad? Claro. Para ver cuál es la mejor evidencia científica, puede ser un medicamento. Eso ha tenido mucho éxito porque en realidad hemos integrado
la Caja Costarricense, el Seguro Social y los profesionales con nosotros, el área docente con el área clínica, y estamos aprendiendo en conjunto. También en los otros proyectos, en el programa de investigación en enfermería, se investiga en la parte de violencia, violencia en pareja, violencia de género, en consumo de drogas lícitas e ilícitas, en las condiciones laborales de las personas en las diferentes empresas. Hemos trabajado con el ICE y también hay otro proyecto muy grande que hemos desarrollado que nos ha dado muy buenos resultados con la Caja también, que ha sido a través de los hospitales de capacitar a enfermeros con lo que se llama la escala de autocuidado, que es un instrumento que salió hace mucho tiempo por una autora, por Dorotea Oren, que se hizo investigación en Estados Unidos, y ese instrumento es muy, muy, muy breve, muy corto, y hace que el enfermero pueda entrevistar una persona y que al final de la escalita esta que se llena, se le pueda dar como un diagnóstico. Entonces, a usted le hace falta, señor, que haga más actividad física, a usted le hace falta que consuma mejores alimentos más adecuados para su dieta, a usted le hace falta bajar más el estrés, o si tratamos ya personas enfermas, si es diabética, si es hipertensa. Entonces, esto lo que hemos visto en los hospitales, ahorita que estamos en el monitoreo de los resultados que está dando la investigación, es precisamente un poco lo que hablábamos antes, que ha acercado mucho al enfermero a la persona. Nosotros no le llamamos paciente, porque paciente pareciera que yo tengo el poder sobre la persona, es persona. Lo ha acercado mucho y lo ha sensibilizado mucho, precisamente a identificar otros problemas que las personas tienen, que a veces no tienen con quién conversarlo. Y eso les permite a los enfermeros hacer lo que nosotros llamamos el proceso de enfermería, que es un plancito que se hace con la persona, que no se hace un diagnóstico médico ni tiene que ver nada con la parte médica. Tiene que ver con esa interacción y esos conocimientos que nuestro enfermero tiene para poder identificar necesidades en esa persona y ayudarle a la persona. Entonces, hemos visto que esa parte sensitiva, que esa parte emocional, que esa parte que mencionaba respetuosa, que tiene que haber en un profesional, se ha fortalecido con esta escala y ha habido ese acercamiento, ¿verdad? Ligia, ¿tienen ustedes algún dato, algún elemento en el cual hayan podido cuantificar el impacto de la Escuela de Enfermería en salud pública en Costa Rica? ¿En qué sentido la pregunta? Vamos a ver, ¿cuánto ha significado 8,000 egresados, por ejemplo, 8,000 profesionales de la Escuela de Enfermería al servicio de la salud pública en Costa Rica? ¿Hay algo que nos cuantifique eso? Pues todas sí. Las áreas, yo me imagino todas las áreas todas de la medicina están cubiertas. Todas las áreas están cubiertas porque nuestros profesionales están en todas las áreas. En un primer nivel de atención, en un área de la salud, ¿verdad? Donde ellos también tienen mucho contacto dentro con dentro de la Caja, dentro del Ministerio de Salud, ¿qué otras instancias se relacionan ustedes como escuela? Específicamente esas son las dos principales. Y después dentro del sistema privado, que está la parte de los hospitales privados. Claro. Y también, como te decía, también está la parte laboral, de la que no hemos hablado. Es un enfermero que puede trabajar en una empresa. Están contratados por empresas transnacionales y nacionales, que son empresas grandes, donde tienen un enfermero en toda la parte. Nosotros le llamamos salud laboral, pero algunos le llaman salud ocupacional. Uh-huh. Un poco la parte de salud laboral, porque igual visualizamos a la persona desde un punto de vista integral. También se desempeñan y también hay otra parte que hemos visto que ha gustado mucho de nuestro graduado, que algunas empresas que venden equipos diferentes para la hospitalización han contratado enfermeros precisamente porque tienen muchas fortalezas en investigación, en la educación, en ese acercamiento con la persona, ¿verdad? En el manejo de la tecnología, ¿verdad? También. Que no lo hemos conversado, que es a través de la simulación. Claro. ¿Verdad? Y a eso iba, digamos, ¿qué tan modernizada o tecnológica está la Escuela de Enfermería en este momento? Ah, mucho, mucho, porque tenemos un centro de simulación clínica en este momento. Se nos va a construir un edificio nuevo de 3 pisos para pasar toda la simulación ahí. Entonces, nuestros estudiantes, antes de pasar al escenario real, llámese el hospital, llámese la casa o la comunidad,
pasan primero a hacer simulación ahí con los modelos, en interacción con los profesores. Existen las guías clínicas que ya están hechas para cada procedimiento. Se graba y después el estudiante lo ve con el profesor, ve en qué cosas ha fallado y hasta que lo repita muchas veces y lo haga bien, el estudiante ya tiene contacto con el escenario real, porque no se vale aprender en las personas. En mi tiempo se aprendía con las personas, ahora no. Ahora tenemos no la ético. Simulación, que son equipos, modelos computarizados, ¿verdad? De alta fidelidad y de baja fidelidad, eso que los estudiantes y los docentes pueden practicar con ellos. Nos dan el pulso, respiran, lo único que hacen es no hablar, pero tenemos también otro programa que se llama Paciente Estandarizado, donde hemos entrenado personas, sobre todo adultos mayores, para que los estudiantes puedan interactuar con ellos. Entonces, de alguna forma hemos solventado. Y ahorita, en octubre, nos viene un centro de simulación móvil, que es a través de un contenedor que se va a cargar a un tráiler y se puede movilizar para las sedes, para aquí mismo en las sedes. Vamos a tener como ese equipo móvil que nos lo construyeron en Estados Unidos. Interesante. Y me quedan 45 segundos y no hemos hablado de regionalización. Entonces, ustedes tienen en Golfito, tienen en sede de Occidente, particularmente en San Ramón, ¿verdad? Escuelas, un tramo o la escuela completa, no, digamos, la carrera, un tramo. Un tramo, pero hasta que concluya la carrera. Solo en este momento en San Ramón. Un Golfito estuvo en el 2016. Hubieron prácticamente dos promociones, que se hicieron casi tres promociones. Se terminó con esas promociones, la gente se graduó. Se sacaron 29 graduados que están en esas áreas y algunos están aquí también. Y San Ramón, que tiene tiene una promoción, que entra y hasta que llega a quinto año se vuelve a abrir otra. Ah, qué interesante. Cada cinco años entonces abren. Cada cinco años, que también los de San Ramón se ubican mucho en la parte de San Carlos, claro. En la parte de Punta Arenas, propiamente en San Ramón. Claro, interesante. Y algunos también están aquí, ¿verdad? Perfecto. Como graduados. Ligia, muy agradecidos, muchísimas gracias. Más éxitos y ojalá que en 100 años estemos celebrando el bicentenario de la Escuela de Enfermería. Bueno, muchas gracias. Nosotros no vamos a estar. Muchas gracias por invitarnos, encantada de estar aquí. Gracias a ustedes y muchas felicidades, Ligia. Que la comunidad universitaria y el pueblo de Costa Rica conozca quién es el enfermero graduado de la UCR. Yo creo que aportamos un granito de arena en ese sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.